En el 203 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en México, Oaxaca también conmemoró la gesta heroica de la lucha que inició el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. La noche de este 15 de septiembre, el gobernador Gabino Cué Monteagudo dio el grito de independencia aproximadamente a las 23 horas, cuando ondeó la bandera nacional y repicó la campana instalada en Palacio de Gobierno. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! En las calles del centro histórico de la capital del estado se dieron cita cientos de familias, niños, jóvenes y adultos portando banderas para recordar el inicio de la lucha de independencia contra el dominio español. En el Salón Gobernadores, que da al palco oficial, el gobernador recibió la bandera nacional de manos del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, quien encabezó la marcha patriótica por las calles de la ciudad. El lunes 16 de septiembre, a las 11 horas, se dio el desfile cívico-militar bajo el mando del general brigadier Martín Salvador Porfín Ruiz, con el paso frente a Palacio de Gobierno de militares, policías, paramédicos, estudiantes y asociaciones civiles. Un buen número de los efectivos que desfilaron fueron mujeres. Como cada año, desde los palcos del Palacio de Gobierno observaba a la clase gobernante. En el desfile, el Ejército y la Marina Armada de México presentaron parte de la artillería que poseen, así como equipo de ayuda y salvamento para la población civil en casos de desastres naturales. La conmemoración concluyó con la entonación del himno nacional mexicano bajo la dirección de Isabel López Cruz, quien representó a la señorita América en estas fiestas patrias. En el desfile cívico-militar participaron más de 3.000 elementos, entre soldados, marinos, el pentatlón militar, policías estatales, charros y estudiantes.